¿Qué tal, amigos de Servición Pro? Bienvenidos a estos especiales que hacemos permanentemente durante todo este tiempo, especiales a través de nuestras principales plataformas Facebook, YouTube e Instagram. A ustedes muchas gracias por estar en sintonía de verdad y por seguirnos y por compartir también nuestros contenidos. Hoy un invitado especial, como todas las personas que nos visitan, como todas las personas que invitamos. El licenciado Gustavo Abad Hoyos, un hombre de letras, un hombre de investigación, docente de profesión y por supuesto también literato. Profesor Gustavo, bienvenido a Servición, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti y a tu invitación, y qué bueno compartir contigo este mundo que siempre a mí me ha fascinado y que por ser docente, como lo decías, pienso que tú te convertiste en un alumno mío cuando yo empecé a manejar cámaras en la institución educativa Marciano Polo hace mucho tiempo. Y cuánto me agrada, cómo te felicito, porque tú descubriste el mundo a partir de un amigo profesor que te llevó a fascinarte por esto. Y qué bueno, interesante la invitación y muy agradecido. Claro que sí, eso hace parte también de la historia nuestra. Como diría el Joe Arroyo, de la historia nuestra, caballero. Importante, siempre es un placer hablar con el profesor porque es toda una Biblia en el tema de la cordobesía, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestro arraigo popular, por supuesto. Y bueno, de eso queremos hablar entonces hoy, profesor. Lo conocíamos siendo docente de la institución Marciano Polo. Cuéntenos un poquito de ese trasegar laboral en la docencia, por ejemplo. No, pues me tocó ese destino porque lo que yo aspiraba cuando estaba muy joven era ser un periodista profesional. Quería estudiar la carrera de comunicación social, pero en esa época no existía aquí en el departamento de Córdoba alguna universidad que tuviera esa facultad. Entonces, sin embargo, de manera experimental, práctica, lo hemos logrado. Entonces, yo, como educador, estuve en varias instituciones aquí en el departamento de Córdoba, y la última fue en la institución Marciano Polo. Por cierto, ya salí de la institución Marciano Polo, ya cumplí mis tiempos, y estoy muy agradecido con el destino y la vida, porque me dio esa lindísima oportunidad de encontrarme tanta gente que necesitaba y necesita que se le encuentre su vocación, su destino. El maestro ayuda a los niños que nuestros padres nos entregan, a darle una dirección, a darle unos límites, unas fronteras, que él se encargue de autodescubrir el mundo que posiblemente en el futuro podría ejercer cuando tiene la facultad, cuando tiene el talento. Y entonces esa es una de las riquezas de uno llegar a ser educador o maestro. Bueno, quiero decirles importantes palabras del profesor Gustavo Abad Hoyos, pero quiero decirles también es que yo soy orgullosamente instemarpolista, egresado de la institución educativa Marciano Polo, y justamente lo que decía usted con el tema de la orientación profesional, recuerdo yo en ese entonces, en décimo grado más o menos, una profesora Marta Pacheco nos daba algo que se llamaba orientación profesional, que hoy muchas, bueno, nuestro modelo educativo carece de esa orientación también del docente como orientador, como guiador, y nos ayudaba en cierto sentido a encontrar la vocación, ¿no? En su momento. Allí en esa institución justamente se dieron algunos inicios también con el tema de la emisora, para ese entonces 30 años,
del Marcelino Polo, se llamaba así la emisora Estación 30, un grupo de jóvenes, aprovechábamos la amplificación de la institución que llegaba a cada una de las aulas, y ahí empezó todo, ahí fueron los inicios, y justamente con este señor que tenemos aquí al lado, fue también parte de ese inicio, de esa iniciación en los medios de comunicación. Bueno, sí, tú tuviste la oportunidad de encontrarte conmigo allí, porque yo era un gestor de encontrar estudiantes que estuvieran en la facultad para darle inicio a un mundo como este, el de la imagen, el de la voz, el del sonido, el de la comunicación. Porque pienso que una de las más bellas facultades del ser humano es la comunicación. No somos humanos si no aprendemos a comunicarnos. De modo pues que yo te admiro, siempre pues reconozco a mis estudiantes cuando los veo con una cámara, en una emisora, en cualquier parte cubriendo un evento. Entonces yo digo, bueno, ese fue un logro mío personal, que logré darle una visión, darle un camino para que se orientara y lo encontró. Qué felicidad me da eso. Excelente. Bueno, profesor, pero yéndonos un poquito más adelante, o sea, el tema de la vocación como docente, durante este tiempo, ya me acaba de decir que en uso de buen retiro, ¿qué ha sido lo mejor para usted durante estos años, tantos años de docencia, pasando por la tiza y el tablero convencional al acrílico, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso? No, para mí ha sido quizá una de las más fantasiosas ocurrencias de vida. Porque cuánto me agrada que yo sea una persona de reconocimiento en cualquier instancia y en cualquier momento. Porque si voy en el bus, si estoy en la calle, si estoy en cualquier situación, siempre llega alguien que me grita, profesor, profesor. ¿Cuántas generaciones de estudiantes estuvimos nosotros, verdad, con ese aire de sinceridad y de responsabilidad? Porque eso lo cultivamos nosotros también. ¿Cuántos estudiantes no tienen una ocasión de referir algo muy feo de un educador o de un maestro? Yo como profesor me he encontrado eventualmente con unas situaciones de algunos estudiantes. Me acuerdo que no se me olvida que a veces me he encontrado con un estudiante con una cadena de berenjenas colgadas aquí, acompañadas con otros productos tropicales de nuestra tierra. Y me dicen, profesor, y dice, ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y dice, bien. ¿Y qué? ¿Sabe, profe, por qué estoy viniendo berenjena? No sé. Porque el profesor de tal área me reventó y nunca me dejó que yo llegara a lo que yo quería hacer. Y entonces yo me estremezco, me asombro de que hay que decirle a los compañeros, a los que creemos que tenemos vocación para educar, que el fin del maestro no es ir a deslindar a un niño, a una niña, de un mundo, de un futuro, porque las áreas académicas que nosotros en las facultades nos las entregan no son para castigar ni sancionar a un ser humano y decirle, tú pierdes el año conmigo, como si yo fuera el dueño del conocimiento humano. Entonces, ¿qué irrespeto tiene el maestro? ¿Qué respeto tiene la escuela? Porque también la escuela tiene su responsabilidad. Porque estamos con unos estándares escolares que nos desvían y quieren que construyamos un estudiante con una mentalidad que no es la nuestra, que no es la que pise la tierra de nosotros, sino lo colocamos en otra parte del mundo, que no estamos educando, sino dando catermas de conocimientos y de informaciones que no educan, que no forman. ¿Entendido? Entonces, esa es una discusión muy abierta. Muy pragmática, puedo decir yo, para hablar en estos programas. Por supuesto. Y bueno, profesor, dentro de todo ese proceso y obviamente teniendo en cuenta todo lo que nos acaba de mencionar y de pronto apoyándolo en cierto sentido también, porque mire que a veces el colegio, la institución, el colegio no lo es todo. También es importante ir, digamos, no en la escuela de la calle, pero sí adquiriendo conocimiento, experiencia con diferentes actividades del entorno, ¿no? También que te rodea, por supuesto, y llega a la universidad y bueno, eso es otro cambio. Pero usted en todo este proceso pedagógico que ha tenido con muchos alumnos, cientos de alumnos que han pasado por sus manos, en el buen sentido de la palabra,
¿Cómo ha recibido todos estos cambios durante este proceso? Han habido muchos cambios. Hoy se vislumbra también una reforma educativa a través del gobierno nacional. ¿Cómo ha sido todo esto, profesor? Muy compleja la situación. Definitivamente, yo me gustaría continuar todavía como maestro. Pero bueno... ¿Añora eso? Sí, claro, lo siempre. Pero trato de hacerlo en la calle. Trato de hacerlo en el lugar donde llego. No dejo de ser un maestro porque quiero desarrollar una pedagogía, digamos, popular o, ¿qué te digo?, hablada, instantánea, donde llego. Que mi presencia eduque, que mi presencia sea un factor de integración humana. Cuando yo hablo, cuando yo expreso, cuando yo llego donde la familia y les pregunto qué apellidos son ustedes, en qué tiempo tienen ustedes aquí. Como historiador tengo casi identificada los apellidos de las familias de acuerdo al lugar geográfico, ¿sí? ¿Entendido? Yo digo un apellido y yo digo, ¿usted tiene familia en Ciénegadoro? ¿Usted tiene familia en Sahagún? ¿Usted tiene familia? Porque las familias en el siglo XVIII, acá, aquí en el Sinú, cuando se levantó el padrón general de las familias, habían los nombres y los apellidos que se iban recogiendo. Y entonces uno identifica en ese padrón, en ese listado, los nombres, los apellidos de las familias, ¿entendido? Y entonces yo identifico, tú eres de tal familia, tú vienes de tal parte, tú de qué. Entonces, en esa charla, en esa conversación, uno educa, en esa charla uno se interesa por una buena comunicación humana en ese instante, ¿verdad? Y le da una importancia al ser humano. Lo importante no es decir... esto aquí está feo, esto está maluco, qué ridículo, sino que uno y donde llegue haga una instancia de un mundo bello, de un mundo que te digo, que favorezca la alegría y el placer del ser humano, que la presencia de uno se constituya en un factor de alegría, de satisfacción, porque por lo que hablamos, por lo que decimos. El educador siempre va a ser educador donde quiera que esté. Acuérdate que yo no solamente soy un educador, ¿no?, sino que soy un historiador. Bueno, y ahí vamos a esa parte, porque hay que eso más adelantico, justamente, justamente, profesor, hablando de este tema de los apellidos y la referencia, y que tú eres... Ahorita vamos a llegar a ese punto, porque ya lo decíamos al inicio del programa, el profesor integral, no solamente educador, sino historiador, escritor, investigador, gestor cultural, en fin. Pero bueno, ¿educador siempre? Sí, educador siempre. Ya te dije, en cualquier instancia donde yo llegue, donde yo estoy, llego a dialogar hasta con la naturaleza misma, con los árboles, con los pájaros, porque empiezo a mirar esa biodiversidad de un contexto y me ubico en las áreas que en la escuela se enseñan, las ciencias naturales, la geografía, la historia, la sociología, la cultura como tal. Entonces, sí, yo siempre me instalo en un lugar donde quiero llamar la atención, pero es para despertarle a la gente un entusiasmo de lo bello que es estar vivo y lo bello que es conversar. Muy bien. Decía usted ahorita en un momento que se ha encontrado con alumnos, exalumnos, con el collar de hortalizas, de no sé, de cosas, ¿no? Trabajando y que le dicen, profesor, profesor, esos son casos de éxito y que uno siente satisfacción en algún momento como educador. Pero ha tenido momentos de decepción donde está la otra cara de la moneda y dice, fallamos en esto, ¿en qué fallamos con este alumno? Tal vez que nos quiera contar, profesor. Nunca lo hice. Atendiendo que mi papel ante ese niño, ante esa niña, ¿cierto? Se ajusta a un compromiso social e histórico y humano. Entonces, jamás pensé que pude fallar en decirle a un estudiante, tú no vas a ganar el año, tú aquí no vas a continuar porque me pierdes. La palabra para mí, perder ante el área escolar, nunca existió. Bueno, me refería yo al producto, de que se encuentra a un chico en la otra cara de la moneda, ¿no? De pronto no un caso de éxito, sino en una situación de pronto turbia, delincuencia, qué sé yo, con todo esto que se está viendo en la sociedad. Dice, ¿en qué fallamos? Sí, claro. Pienso que cuando tú dices fallamos, pienso que fue un fallo colectivo del grupo de educadores donde ese joven llegó. Porque por la parte mía no.
Inclusive, él siempre se acuerda de algo que yo pude haberle dicho. Positivo. Positivo. Siempre. Yo tengo estudiantes hoy día que se destacan en diferentes áreas del conocimiento, de la parte profesional, en la música, en el arte, en la comunicación. Y caramba, cuánto me agrada, porque todo es de sincero expresión humana por lo que yo contribuí en él o en ella. Músico, artista, cantante, compositor, poeta, escritor, periodista, comunicador. Entonces, yo creo que es muy satisfecho por esos logros. Uno aquí. Bueno, ok. Por supuesto, cierto. Bueno. Bueno, profesor, esa es parte de una de las facetas del licenciado Gustavo Abad Hoyos, el tema de la docencia y en uso de su buen retiro, como lo ha venido, como lo acaba de decir aquí justamente. Pero también importante destacar el hecho de la literatura, de la investigación, de investigar ese tema de las raíces nuestras, que es bastante extenso, justamente pensando en la preservación de la cultura, de las tradiciones, de la cordobesía, como lo decíamos inicialmente. Profe, ¿cómo llega esa inquietud por conocer un poco de las raíces, del nacimiento, de los orígenes? Yo pienso que con humildad uno descubre de pronto el destino, cuando uno advierte cuáles son las rutas que llevan al bien y cuáles son las rutas que llevan al mal. A nosotros nos llevan a la escuela, a nuestros padres, para que allá nos ayuden a ventilar, a encontrar, a husmear lo que podría ser un buen futuro. Porque desde luego, desde la casa empieza la mejor educación, debe empezar la mejor educación. Entonces, yo fui un joven tan precario materialmente que yo deseé alcanzar muchas metas. Entonces, entre esas, yo quise que fuera ser siempre admirado por cualquier situación, por algo que fuera muy bueno. Entonces, primero, la música. Aprendí a cantar, me eduqué la voz para cantar. Toca la guitarra, ¿no? Toco la guitarra, compuse canciones, logramos hacer muy espectáculos en la cultura cerediana. Esa es una admiración, es que, eso te decía yo, son personas que yo llego a una parte y llegan de un lugar y me dicen, yo me acuerdo de ti porque tú ibas a poner serenata con nosotros. Yo siempre me acuerdo de ti por esa serenata que tú colocabas. Cuando sentí ese mundo, la serenata, y se pegaba a la gente a escuchar la voz, a disfrutar. ¿Qué cantaba el profesor? ¿Boleritos? Boleros y baladas, música pop, música de alta sensibilidad. Y eso hay anécdotas e historias increíbles. Si yo te contara una de esas historias, mejor dicho, vas a quedar conmovido. Para hacerte un referente. Nos veía en las calles a la 1, a las 2 de la mañana con una guitarra, ¿verdad? 4 o 5 amigos. Serenateando. Y de pronto llega un vehículo de alto linaje, y nos dice, ¿por cuánto le ponen una serenata? Digo, no estamos acostumbrados a cobrar. Entonces, yo les invito a comer, pero me coloco una serenata. Ah, bueno, señor, con mucho gusto. Ah, yo soy el doctor tal, no voy a decir lo mismo. Yo soy el doctor tal. Ah, qué bueno, doctor, muchas gracias. ¿Dónde es la serenata? Vamos, segundo piso. ¿Le gustan las canciones? Sí. Julio Iglesias, bueno, quiero una canción. Le canté una canción que él con su pareja estaban separados, divorciados, tenían conflictos. Y yo canté una canción que interpreté yo de Julio Iglesias. Y la mujer salió, ¿verdad? Después de estar totalmente separados, agrios, lejos de la dulzura. Y con esa serenata que hicimos nosotros, se volvieron a unir. De modo que hoy día, uno de sus hijos ocupa un alto cargo a nivel nacional. ¿Me ha entendido? Y ese doctor fue siempre el doctor de cabecera mío cuando yo tenía una urgencia, una circunstancia, y que nos hicimos amigos por esa parte. Entonces, la música, el deporte, fútbol. Yo quería sobresalir en la historia del fútbol ceretiano. Usted puede averiguar. Me asombro cuando alguien me dice, yo te iba a la cancha de Santa Teresa a verte jugar. ¿Pero era bueno o era regular? O bueno, el goleador. ¿Entiendes? ¿Qué posición jugaba? Delantero. Yo era un espectáculo con la pelota. ¿Cuánto medimos, a ver? ¿Cuánto medimos? 1.60 y pico. ¿Y cabeceábamos bien ahí? Cabeceaba y hacía gol, driblaba, ¿entendido? Era muy pensativo, muy creativo, ¿me entiendes? Ese era el jugador que yo era. Ágil. Ágil, creativo, con mucha velocidad, ¿verdad?
Y yo quisiera escribir un libro con esas personas que me encuentran, que me salen a elogiar sin yo creer que ellos son contemporáneos conmigo y que ellos gozaron viéndome jugar a mí. Cómo dominaba yo el balón, cómo... Ahí está una anécdota. A ver. Que algunos amigos en el barrio por acá de César Teresa me decían, caleño. Caleño. Sí. ¿Y eso por qué? Porque pensaban que yo era caleño, porque jugaba tanto fútbol, con tanta calidad, con tanta maestría, que decían, no, es que él es caleño. Como decir los brasileros. Claro, los brasileros, porque brasileros. Dominio de pelota, goleador, un tipo creador en el campo, ponedor de pases para goles, ¿entendido? Como un Valderrama en esa época. Es decir, mucha gente hoy día viéndonos jugar aquella época, comparando, dice, ustedes perdieron ser profesionales porque no existía eso. ¿Y hoy se echa sus picaditos o no, profe? No, ya me cuido. Porque hoy hay gente que va a romper huesos, a partir pies, no son creativos, van a patear balones con la gente. Malintencionado, exactamente. Muy bien. Bueno, profe. ¿Falta otro? Ah, bueno, a ver. Ah, bueno, mire tú, yo te decía que yo empecé de lo más modesto, de lo más humilde. ¿Sí? Que yo quería producir una admiración en mi pueblo, en los amigos que no se veía. Entonces, escribir o ser periodista. Empecé a mandarle noticias a los radioperiódicos de Montería. ¿Entendido? Ahí empecé yo mi gesta periodística, a enviarle noticias de CRT o de otro pueblo, y ellos la leían y decían, atención CRT, de Gustavo Abatoigos. Entonces, yo el mundo empezó a darme ese mérito, ese reconocimiento. Ah, pero es que este muchacho le gusta el periodismo, escribe. E hice un curso de periodismo a distancia y me gradué inclusive. Ok. Entonces, por eso dices tú que hay mucho que contar desde lo humilde, ¿entendido? Entonces, y ahí viene la literatura entonces, cuando yo empecé a escribir y voy a la universidad y empiezo a enrolarme en el grupo de arte y literatura El Túnel, el grupo más destacado aquí en Córdoba de literatura. Tuvo Marmo González Anaya, el doctor Guillermo Valencia Salgado, José Luis García González, Néstor Castillo, Leopoldo Guerrero de la Espella. Entonces, ese gendarme, ese grupo de escritores, éramos del grupo Arte y Literatura del Túnel de Montería. Y que por la calidad de escritora, por la capacidad creativa que yo en el poema y en el texto corto, empezaron a llamarme la atención para yo escribir y estar con ellos. Bueno, hoy día podemos hablar de cuántos textos en el tema de literatura, porque sabemos que usted ha sido autor de varios textos de investigación que hablan de los orígenes de la cultura zenú y otras más. Te digo una cosa, en el papel mío de ser maestro, yo fui a la universidad por lo que encontré en la universidad, no lo que yo quería. Yo te dije que yo quería ser comunicador social. Pero acá lo que más se compaginaba, que era un poquito paralelo, de pronto era las ciencias sociales. Yo soy licenciado en el área de ciencias sociales. De modo que en el mundo todavía que tengo, mucha gente cree que soy el licenciado en el área de humanidades o lenguaje, ¿entendido? Porque manejo el lenguaje. Y ocurre que fue la lectura la que me da a mí esa opción, ¿entendido? Entonces, por eso esa habilidad lectora, escritora mía, por la lectura que encontré. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, me daba cuenta, bueno, a nosotros nuestro pensum escolar nos mandan los textos de ciencias sociales. Y encontramos que en el pensum de ciencias sociales no hay un tema que hable de la historia, de la geografía de nuestro pueblo, de nuestra localidad, sino de Europa, de Asia, de África, y nosotros dónde estamos. Entonces a mí me dio una motivación especial, dice, oye, pero yo puedo escribir la historia, la geografía de nuestros pueblos. Entonces me hizo cambiar el rumbo. Yo era poeta, y todavía soy poeta desde luego, escritor de narraciones cortas, de cuentos, pero dije, tengo un compromiso con la sociedad desde el punto de vista de la historia y la geografía. Entonces fue cuando yo decidí, voy a escribir historias de CRT, voy a escribir la geografía de CRT, voy a hablar de la cultura de CRT y de otros pueblos donde yo nací, por ejemplo, ¿entendido? Entonces me bifurqué, me quedé en esos dos mundos, el de la literatura, la lingüística y las ciencias sociales. Y por eso yo tengo historia, geografía, relatos, cuentos. Ok, interesante todo este relato que nos está contando nuestro invitado en la tarde de hoy, licenciado Gustavo Abad Hoyos. Para los que llegan tarde a la sintonía,
Él es, bueno, ya docente en buen uso del retiro, escritor, literato, poeta, jugador de fútbol, cantante, mejor dicho, aquí nos ha contado un poco de todo. Pero profesor, cantautor, no nos ha dicho el número de textos logrados hasta el momento bajo su autoría. Sí, hasta hoy día llevo 16 libros publicados. Lo más representativo que lo mencioné. Bueno, te dije dos mundos, el de las ciencias sociales y el de la literatura. Dentro de los libros de ciencias sociales tenemos libros de geografía e historia, de CRT, de Sahagún, de Pueblo Nuevo. Estoy escribiendo un texto de historia de Montería en época colonial, que no lo tiene como tal, lo estamos trabajando ahora. De CRT estamos trabajando mucho, ahorita vamos a publicar un tomo 1, vamos a publicar tomo 2, que tiene que ver con CRT. Y en literatura tengo textos en prosa, o sea, en cuentos, relatos y libros en poemas, poesía, porque hay que identificar bien lo que es la poesía como tal, ¿verdad? Entonces, yo estoy entre esos dos géneros, poesía y narrativas, prosa. Y acá en la ciencia social estoy en historia y en geografía. Ok, pero bueno, también queríamos decirle a nuestros amables seguidores, el licenciado Gustavo Abad Hoyos, a través de su proceso de investigativo de la historia de los pueblos de Córdoba, de muchos pueblos de Córdoba, atesora también un gran archivo fotográfico, ¿no? Para ir ilustrando también los textos. Eso nos hemos dado cuenta también en muchos de ellos. Sí, señor. Es que precisamente el compromiso de que como escritor, como historiador, tenemos que procurar que nuestras jóvenes, nuestras generaciones, le den una mirada al pasado. Desde el punto de vista de la recuperación de la cultura y la memoria. Entonces, no solamente de la escritura, de la oral, sino también de la fotografía. Logré un libro que se llama Memoria Visual de CRT, que recopila toda una fotografía de CRT como un municipio en la parte de la cabecera, ¿cierto?, del siglo XX. Una fotografía que logré luego de visitar muchas familias, luego de recuperar fotografías de libros y revistas publicadas en tiempos anteriores, fotografías de periódicos de CRT del año 30, del año 20, que están en los archivos del país. Entonces, de ahí hay mucha recuperación, entendido, tanto fotográfica como de textos escritos, narrativas, noticias que contribuyen a engrosar todo lo que uno hace. Bueno, ya ustedes están escuchando muchas cosas por hablar con el licenciado Gustavo Abad Hoyos y gracias al trabajo que ha hecho, el trabajo investigativo también es referente. Cuando viene de pronto galanes nacionales, de fuera del país, regionales, buscan al licenciado Gustavo Abad Hoyos porque él tiene el criterio para hablar justamente a través de su proceso investigativo, de los textos que ha logrado desarrollar y que por supuesto están a la orden del público, ¿no, profesor? Entonces, él es toda una figura, una autoridad para conversar. Y justamente hablando un poco de CRT, que se cumple este año 302 años, vamos a 303 años, claro, en este mes de abril justamente, tenemos por ahí una primicia y más adelante lo vamos a estar divulgando. Vamos a hacer unos especiales con el licenciado Gustavo Abad Hoyos a través de Cerevisión Pro para hablar un poquito más extenso, porque aquí definitivamente no nos alcanza el tiempo. Miren que salieron otras facetas que yo no conocía y que bueno, él las ha ventilado aquí bien. Pero el profesor Gustavo Abad Hoyos no se puede ir de acá hoy sin de pronto evocar un poco de esa faceta de cantante. Julio Iglesias. No, pero podemos hacer un poquito de a la a capela, profesor. No, falta. Yo sin la guitarra no soy nada. Porque a capela ya no se puede. Pierde la métrica. Se pierde todo, ¿sí me entiendes? Entonces, el estímulo es como el despertar de esa alma, de ese mensaje profundo. Es la melodía, la música que uno con los dedos empieza a producir desde la guitarra. Y entonces ahí es donde viene el sentimiento, viene la sensibilidad y viene la voz y dice, ay sí, esto da oportunidad para que uno vea cosas bellas. Ese compromiso queda, ¿no? Claro, te la debo. Yo me traigo la guitarra con mucho gusto y un día hacemos un música de estas que nosotros cantábamos y que yo compuse. Yo gané premios, yo estuve representando a Córdoba a nivel nacional cuando era joven, desde luego, ¿cierto? Pero bueno, ya hace tiempo pasado, esas son anécdotas, recordatorios que quedan vigentes.
profe, a veces hay elementos sensitivos que lo llevan, lo transportan a uno a unas épocas especiales de la vida, los olores, algunos colores, algunos sonidos. ¿Cuál es la canción que lo transporta a usted automáticamente a esos tiempos bellos de la adolescencia? No, las circunstancias emocionales del momento. ¿Quiénes fueron los intérpretes y los músicos, los cantautores que más nos asombraron con su música? Roberto Carlos, Julio Iglesias. Un tema. Net. Ay, para la memoria. Un tema de Roberto Carlos, detalles. Eso marca la vida, marca la emoción, marca el sentimiento. Toda una época cuando se podía enamorar. Cuando existía el amor. ¿Será que el amor no existe? Hay tantas cosas. Las ciencias permiten pues que estos conceptos y estos criterios vayan modificándose. Y caramba, yo nunca termino de leer temas donde el amor es lo primordial. Porque de pronto uno como ser humano quiere ganarle el amor y el amor no se deja ganar de manera muy fácil y uno es un perdedor. Sin embargo, no quiero ser un perdedor, quiero ser un ganador. Por eso vale la pena, ¿no? Por supuesto, todos queremos ganar, todos queremos ser ganadores. Claro. Qué bonito, profesor, y definitivamente reiteramos las palabras con las que iniciamos. Siempre es un placer conversar con usted, muchas cosas de qué hablar, el tiempo no nos da, pero quisiera hacerle de pronto una última pregunta. Recientemente tuvimos aquí a Carmen Alicia Pérez, también poeta, una chica que también empezó de abajo, en un proceso de crecimiento a través del encuentro de mujeres poetas aquí en Cereté, y bueno, que también hace parte, ha viajado, ha presentado sus obras, y le decíamos, Carmen, ¿tú qué piensas del tema de este tsunami de las nuevas tecnologías, de las herramientas de inteligencia artificial? Le dices, créame una canción, te la crea en 2 minutos, un poema, te la crea en 2. ¿Usted qué piensa de todo esto? ¿Será que vamos hacia la extinción, no de pronto del ser humano, pero sí de las posibilidades de creación, de la capacidad humana? ¿Qué piensa el licenciado Gustavo Abad de todo esto? Yo pienso que el ser humano, la sociedad humana, desde su propia esencia, surgimiento, ha estado viviendo acontecimientos que le han permitido identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Ante el fenómeno de la globalización, y nosotros que estamos en un continente que conocemos que éramos otra gente, otra cultura, y pensamos que el mundo que está surgiendo, en lugar de prepararnos para no eliminarnos, lo que está haciendo es eso, eliminarnos. Pero pienso que si tú te educas, tú no te dejas eliminar. Por lo menos, yo no me dejo eliminar de estos artificios, de esta situación de los celulares y esta situación de las redes, ¿entendido? Porque uno tiene que aprovecharlas, sí, pero no dejar que nos eliminen. Con herramientas complementarias, tal vez. Exactamente, porque si uno tiene la facilidad a través de ella comunicar y decir y enseñar y educar, pues hagámoslo. Hay otros que lo utilizan para derrocar más la parte ética, la parte personal, la parte humana. En lugar de hacernos más humanos, nos estamos deshumanizando. Nos dejamos deshumanizar. Porque si tú estás educado y sabes que estos artefactos, que estas propuestas tienen un objetivo político y social, entonces yo digo, no me voy a dejar eliminar. Lo contrario, yo voy a ir en contra y lo voy a aprovechar también, ¿entendido? Entonces, es una discusión profunda y compleja, pero tiene su valor. Por supuesto, bueno, eso es otra discusión más amplia que se dará lugar en algún debate, en algún momento, por supuesto que sí. Y qué chévere pues conversar con el profesor Gustavo Abad Hoyos, como le decíamos, poco tiempo. Ya, y no hablamos de Cereté, no, porque es que ese va a ser un especial que vamos a desarrollar. Bueno, sí, yo quiero hablar mucho de Cereté. Yo soy hijo adoptivo de Cereté. Okay. Y, caramba, yo no veo, de que te digo, un entusiasmo, no veo una política ciudadana desde la administración.
que se pronuncie, que fomente la importancia de cumplir un año más, cuando este pueblo cumple 303 años, pero desde una fundación hispánica. Porque Cereté, antes de venir los españoles, ya estaban aquí los ceretianos, en un lugar, ¿verdad? Con una cultura, con una biodiversidad, ¿entendido? Pero como nuestras culturas y civilizaciones americanas, amerindias, eran ágrafas, no tenían escritura, eso se quedó sin conocerse. Solo cuando llegó el español, el escribano blanco, que pasó por aquí en búsqueda de riquezas, codicioso, de alcanzar los tesoros de Maracaibo, de aquí en la hacienda de Betancía, buscar el oro, Pedro Heredia y sus hermanos y toda esa caterva de españoles que cuando llegaron a Cartagena se volvieron locos por estos caminos, ¿entendido? Entonces, yo quiero decirle que ya estaba Cereté en su lugar, ¿entendido? Y por eso quiero originar contigo un programa desde donde Cereté, donde quedó Cereté últimamente ubicado, porque Cereté fue un pueblo seminómada, lo ubicaban en diferentes sitios, atendiendo circunstancias geográficas, atenciones de los ríos que se inundaban, la peste, el mosquito, la plaga. Estamos en una planicie humedal. Cereté es una gran ciénaga, en el fondo, pero que se ha ido adaptando, se ha ido superando, porque la sociedad ceretiana, la gente que la pobló, la ha ido tratando de reconstruir, ¿entendido? Pero tú sabes que aquí llueve y enseguida nos inundamos, donde tú estés. En el centro nos inundamos, en el barrio nos inundamos, atendiendo que esto era, esto aquí era un área fluvio, lacustre, donde los ríos, el río Sinú, derramaba muchas corrientes de aguas, ¿entendido? Sin embargo, aquí el ser humano se quedó, lo prefirió por la riqueza que tuvo y que tiene. Por eso vale la pena hablar. Este último segmento nos va a servir como promocional, justamente, para el especial que pensamos se va a desarrollar justamente a través de televisión, y quién mejor que el profesor Gustavo Abad como invitado especial para que nos hable un poco más, nos amplíe, porque hubo muchas conversaciones justamente detrás de cámaras antes de iniciar este programa y me llamaron mucho la atención el hecho de que Cereté, su asentamiento inicial en La Boca, donde queda hoy justamente la terminal de transporte de Cereté, y otras cosas más por contar. Eso se queda ahí en stand-by porque no vamos a soltar todo enseguida, e invitándolos a ustedes a ese especial que ya prontico estaremos promocionando. Bueno, no es más. Gracias, profesor, por aceptar la invitación de Cerevisión Pro, por acompañarnos en esta tarde, y bueno, nos despedimos de nuestra audiencia. Sí, muchas gracias, amigos televidentes. Yo creo que también me voy a quedar aquí con mi amigo Anerje desarrollando un programa de esta misma calidad, con esta misma dulzura, con esta misma entrega, que tiene que ver con los valores humanos, la cultura, ¿cierto?, la literatura, todo lo que le compete a uno. Y porque les gusta, ¿cierto? Y mandarlos a todos los amigos que están por fuera de Cereté y los que no sean ceretianos también, para compararnos cómo nos hemos identificado en el tiempo y en el espacio a través de estos tiempos. De la historia. De la historia, sí, señor. Muy bien. Bueno. Profesor Gustavo Abad Hoyos, hoy en Cerevisión Pro. Gracias por acompañarnos. A ustedes la invitación a que sigan compartiendo nuestros contenidos a través de Facebook, YouTube e Instagram. Nos vemos entonces así de esta manera en una próxima oportunidad.